sé si escucharon anteriormente. Eso es la semana pasada. Sí, sí. Pero en este 10 en 10 de esta semana, Tico Magno va a hablar algo acerca de Marte. Que me creo. Que veo el USB ahí tiradito. Sí, porque ahorita estoy grabando. Bueno, son 10 historias geekas con, donde se ve que han colonizado Marte. ¿Marte de quién? ¿De Marte de quién? De Marte de los humanos. De Marte de los humanos. Colonizado. Entonces, bueno, la número uno, el anime Martian Successor Nadeshiko. Bien anaranjado, vea. Sucesora sí. Marciana Nadeshiko. Mira el arte. Este video va a quedar. Mara, tienen que ver este arte. Wow. Bueno, la cosa es que esta empieza con la destrucción de una colonia en Marte llamada. Perdón, por eso es que no ven nada en el dibujo. Porque, por los malos. Sí, está destruido. Entonces, todo rojo, bella. El protagonista es Akito Tenkawa. Ah, Akito, te tengo. Akito, está bien. Akito Tenkawa. Estoy encawado. Estoy encao. Estamos cawados. Aquí tengo entonces, agua. Él es de Marte. Pues él es un marciano. Ya no vamos a hacer el chiste de Marte de quién. Él es un marciano. Entonces, cuando le destruyen la colonia y todo el resto del vecindario, se lo lleva la nave esta, el Nadeshiko, y ahí pues él pilotea un Rolex contra los o sea, la artista esta, y obviamente obtiene un harén, porque ahí hay todo en vergo chicas en la pero nave. Entonces todos estos son marcianos. No, o sea, el tipo este es, él es marciano. Es marciano porque la Tierra ya colonizó Marte. Ya. Bueno, la número dos, Cowboy Bebop. ¿Qué está? Produzca. Produzca. Sí, se contrae, ya no te vas a perdonar todo esto. No, se le dio el botón que era. Ya le está olvidando cómo es. Bueno, la verdad es que en el mundo de, bueno, el sistema solar de Cowboy Bebop, la Tierra ha sufrido un desastre ecológico. Entonces, la mayoría de la gente está viviendo en otros planetas del sistema solar. Y el principal, digamos que el que está mejor terraformado es Marte, a pesar de que ahí vemos en las imágenes donde las ciudades marcianas están como en cráteres y tiene la atmósfera contenida así en el crátercito. Pero ahí donde está la mayor concentración de gente. De humanos. Uh-huh. Ahí se han visto colonias en Júpiter, hay una en Plutón, creo que se vio una. Venus estaba en proceso, se ha terraformado, pero había ciudades en las nubes. Pero sí, hay muchas misiones los llevan ahí a... Era chiva esa serie, Cowboy Bebop. Era buena. El anime, esas de las que tienen el igual la serie de la tele estaba chida. No, la serie la disfruté. El anime está bueno. La de Netflix. No le llegó al anime. Hubo serie de Netflix. Yo de anime. Y al final queda dormidito. Ah, sí, sí. Bueno, la número 3. La trilogía del Marte Rojo. Que es una trilogía de 3 libros. Que cuenta sobre la colonización, terraformación y los conflictos en Marte a través de varias generaciones. Parece que cubre como unos 200 años. Empieza el planeta Marte así como está ahorita. Entonces llegan los primeros colonizadores a tratar de terraformarlo. Y los siguientes libros ya son como que, bueno, el ecosistema, cómo lo vamos a arreglar, no sé qué. Comienzan a sembrar papas. Sí. Uh-huh. Y no te, no, y, no y te cuentan en qué la sembra. Está terraformado, pero hay varias facciones que están así con guerras y hay guerra civil. O sea, bien terraformado. Hasta y en el cuarto libro ya está todo destruido y van para Venus. Ya van para Júpiter. Yo tengo un nuevo business plan. Yo voy a hacer una trilogía de películas, pero se va a llamar la trilogía de no sé qué, donde la tercera es la buena. Así para que así más tengan que comprar las otras. Sí, ajá. Todo va building up. Building up. It's get better. Gets qué better. Largo este minuto. Así. Seguro que... apretaste el botón correcto. Mira, no, él no comete errores. Él no comete errores. Que son nada. Apreté el botón de 5 minutos. No. Son minutos marcianos. Sí. Es lo que pasa. Son nuestro largos, productor es infalible. Infalible. Impecable. No tiene pecas. Inflable, ¿cómo era? Eso no quiero saber. ¿Dónde está el piloto? El número 4, Las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury. Ahí no estoy de acuerdo porque no está colonizado. No está. Ah, bueno, ok. ¿Cómo no? No, o sea, no, pero no eran colonias humanas, eran nativos de ahí, ¿verdad? Eran nativos. Mira, Ray Bradbury sacó un montón de historias
sobre el planeta Marte. Entonces, en más de alguna había una colonia. Sí, sí, sí. Y aquí no estamos hablando de alguna en especial. Ahora, la película que salió no fue basada en esta, la que no le fue muy bien. ¿Cómo la no? De John Carter. John Carter. ¿Eh? ¿Sí? No, no, no era no, no, ese es Edgar Rice Burroughs. Rice Burroughs. Okay. Ah, no, Rice Burroughs. Tienes razón. Y... Ah, pues yo estaba equivocado. No, pero igual es... Porque esta no me la puedo. Lo que me podía... Yo pensaba que estábamos hablando de esa, la del John Carter... Del vaquero marciano. Ajá. Bueno, el vaquero es marciano. Ese es el número 6. Así que me parece. Mira, entonces cuando lleguemos a la 6 hablamos. Así. Mira, John Carter. Espérate, ya. Ahí lo vi porque ahí no estaba colonizado. Ahí lo vamos a hacer. Ah. Mira, ahí lo, y no va a tener cómo defenderse. La número 5, Total Recall. Ahí está, mira. Ahí está Schwarzenegger bien feliz de que se va a ir a Marte. Uh-huh. Su sonrisa ganadora. Es cuando se ríe. Uh-huh. Ah, así sale la foto de graduación. Ahí viene la que te guste, ¿veis? Sí. Natural, natural. Cuando nació su hijo. Bueno. ¿Te gusta lo que te regale, papi? Ay, yes. Final Synopsis va, pero nos tenés que escuchar mañana. Hey, sí. Trailer, no, vamos. La verdad es que sí, hay una colonia en Marte que está bien, bien oprimida por el malo. Que les cobra por el oxígeno y tiene y no les repara los domos que contienen el aire. Y bueno, entonces... Ahí... ¿Cuáles domos? Si eran subterráneos, ahí no habían... Yo creo que no, para no, hacerlo... Tienen domos, ¿no? Habían, estaban domados. Este es del tipo de películas que hubo un remake. ¿Calcadito? No. Y... No era calcado, no era en Marte. Era aquí. Era en la Tierra, sí. Nunca llegaron a Marte. ¿No? Sí, Total Recall era en la Tierra. No me acuerdo. O sea, pero esa película no para mí, la vi, no me pareció mala, sino que igual a esta. Pero pregúntame ¿qué acabó? ¿Sabes qué? Eso me recuerda ahorita, en Netflix estaba viendo la de la... Ah, ¿cómo se llama? La Padme. En Netflix hay una película que se llama Annihilation. Annihilation, sí. Me la pone ahí, entonces la empiezo a ver. Y la empiezo a ver... Me medio suena que ya había esta película. O sea, no me acordaba que ya la había visto. Tema. ¡Y es mala! Mira, no, yo la defiendo. Ah. La película es rara, no mala. Yo fíjate que yo comparto ahí con Julio. Pero sí, el final es... Tenés que saber a lo que vas. Sí, yo no la soporté. El final es tipo 2001, que tenés que fumarte algo así bien... Mira, y lo del aire caro que no era esa la película Spaceball, donde respiraban Perry Air. Ah, sí, también. Tal vez ahí se basaron. ¡Ey! Pero el siguiente foto. Bueno, pues sí, deja ver la siguiente. Número 6. Ah, adivinen cuál. Espero que no sea. John Carpenter. John Carter. De Marte. ¿De quién? El marciano. Fíjate que esta sí está haciendo un poco de trampa porque realmente no había colonias marcianas. ¡Vaya! ¡Le dimos tiempo! Pero sí había. O sea, Marte estaba. Ese multitasking. ¿Qué le estaba? ¡Qué putativo! Marte estaba. Estaba habitado, o sea, sí. Marte estaba habitado, él viajó allá, el John Carter viajó a Marte. O sea, vos no has dicho que estaba colonizado por terrestre. No, pues sí. O sea, estaba colonizado por marciano. Pero eventualmente se casó con la princesa de Marte, con la Deja Torres, entonces uh-huh. Él la colonizó a ella, pues. Y ahí, sí, el colon por todos lados. Por... o sea, por él la colonizó. Ahí plantó bandera. Todos son muchachos, sí. Vamos, muchachos. Entonces, digamos que se hizo como que el jefe de Marte. Y es colonia humana, pues. Ya, sí. No, ya había humanoides también, no sé de dónde, pero... Pero la de Rice, no, la de Bradbury... Ah, ya pasó, ya pasó. No, pasó. Es que hoy vamos a darle, le vamos a salvar. ¡Ah! Casi. Nunca sabremos. Nunca salvar la salvada. La número 7, una serie que jamás hemos discutido, The Expanse. Ahí también está el sistema solar. Es bien que parecido. Tiene bastante colonización. Con Total Recall, me acuerdo que también están peleándose por algo. No sé si era agua. Creo que es agua. ¡Sensei! Apareció, mira. ¿Y cómo se llama? Parece que el gobierno de Marte está en guerra fría con el de la Tierra. O sea, como que hay montón de facciones. Pero acaban de anunciar la novena novela. Ajá. Y se oye buenísima. Ajá. Pero todas las 8 anteriores eran bien aburridas. Pero porque es lo que te dice, Omar. Sí, pero en la novena están hablando de un imperio intergaláctico que viene a... O están o copiaron el título de Expanse para otra cosa. ¿Y de la serie cuántas temporadas más? Hay serie de televisión.
No sé, algo me dice. Es que nunca lo hemos discutido aquí. Sí, no, no. Y lo peor que todas las veces que lo hemos discutido, solo hemos visto el primer episodio. Sí, yo he visto creo que la mitad del primer episodio. Y no se ve mal. O sea, sigue, como te decía. No está chido, lo voy a seguir. Ahí quedó. La número 8, Futurama. Ahí está también conectado la mayoría del sistema solar. Marte está terraformado y la mitad del planeta es propiedad de los papás de la Amy Wong. Puta. Ajá, son riquillonarios. Tienen sus ¿cómo les dicen a esto? Los... Pero son como vaca cucaracha o Que son insectos, pero que hasta los ordeñan, así todo. ¿Cómo es que se llama? En los Simpsons ordeñaban a la rata. ¿Malk? ¿Malk? Que le cae el diente. Entonces, sí, ahí están. Y tienen, está la Universidad de Marte, está los... de ahí todo lo demás son ranchos. El dibujito. Hasta con la patita subida. Ah, sí, sí. Y solo una cerca para todo el planeta. Bueno, sí, son riquillonarios. Y creo que, no sé si el profesor Farnsworth tiene la Amy... Creo que es porque es compatible el tipo de sangre, no es por el dinero, sino que son órganos que están ahí disponibles. Sí, hay que hacer trasplante. Bueno, la número 9, Fantasmas de Marte. Este es por John Carpenter. Y en esta película llama... Esta sí es mala. Un vergo de descendientes que le hemos hablado. Se trata de donde están persiguiendo a un fugitivo que se ha ido a la superficie de Marte porque Marte ya está colonizado. Entonces... Uh-huh. Llegan a un como campo minero, una cosa así, en Marte, y ahí sueltan fantasmas. La chica era lo único que... Eso te iba a preguntar, ¿quién es la chica? Natasha Henstridge. Creo que sí. Y el prisionero es Ice Cube. Ice Cube. Vale, por suerte no canta. Exacto. Nunca ha cantado. Que le rapero. Hemos hablado de esa película acá, pero nunca la he visto, no me acuerdo de haberla visto. Veámosla. No, me niego. Yo la vi. Sí, la vimos. Yo la comenté en el show. No, pues sí. Pero, la viste. Yo la vi, no la comenté y me niego. Pero si a este no le gustó, tal vez a nosotros sí. Bueno. Capaz es buena. Puede ser buenísima. No, mira, no le fue bien en taquilla y la crítica le hizo mierda. O sea que sí, creo que... Pues sí, pero también hay un montón de películas que a nosotros nos gustan que le fue mal en el también. Y el número 10, El Marciano. Bueno. Que está... solo era él, pero según el libro dice que una vez plantas cosechas en algún lugar Y cosechas, ya colonizaste. Entonces él era una colonia marciana de una persona. Y la abandonó bien rápido. Y él era el presidente, el vicepresidente, el trabajador. Oye, pero esa película yo la puedo ver miles de veces. Uh-huh. El audiobook lo voy oyendo como 3 veces. Sí, wow. El libro también lo leo. Bueno, ambas películas. O sea, la película y el libro. Los dos fíjate que no sé por qué esta y Castaway, las dos me gusta verlas. A pesar de que solo es un solo chavo en todo, pasa viendo el mismo chavo, el mismo actor en la mayor parte de la película. Aunque Castaway ahí sí, pero en esta salían los de la Tierra bastante. Sí, los lo veía. Tratando de ver cómo lo sí, pero la película para mí les algún día voy a ver Castaway otra vez, desde que la vi en el cine, ¿no? Sí, a mí me gustó, me agarró, la miraba seguido, me gustó bastante. No te imaginabas, estar solo. Sí, pues, ¿qué y los bichos, los chuchos, contra la pared, yo, Castaway, en el mar. Perdido en una isla. Wilson. Con una pelota de voleibol. Solo él me... Bueno, hasta aquí cortamos, señoras y señores. Para la grabación.